minutos. Esto es Barcelona contra Real Madrid. Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Pelota larga. Señoras y señores, habrá tiro de esquina. ¡Cabeza! ¡Gol! ¡El Barcelona! Increíble. En los primeros minutos, señoras y señores, ya se pusieron en ventaja. Ha sido un excelente tiro de esquina. Y qué gran cabezazo. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Anotó el primer gol en este partido definitorio. Rudiger. Carvajal. Joao Cancelo. De Jong. Marcos Alonso. De Jong. Pelota larga. Joselu. Largo envío. Si levanta la cabeza, puede ser un sablazo infernal, señoras y señores. Sabía exactamente lo que tenía que hacer antes de que la pelota le llegara. Se preparó y todo, pero definió muy mal. Cambio de frente. Marcos Alonso. Barcelona. Y ahora se pone 1-0. Balón largo. Toni Kroos. Largo pelotazo. Joselu. Graba, lucha y gana. Gundogan. Tocándola para la derecha. Valverde. Abre juego. Rodrigo. Si levanta la cabeza, puede ser. Señoras y señores, es una verdadera demostración de coraje. No están dispuestos a entregarse. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. El partido está empatado otra vez. Se veía venir el empate. Era cuestión de tiempo para que se reflejara en el marcador. Pelota al medio. De Jong. ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! El envío largo que se hizo. Lanza largo. Se va arrimando. Valverde entregando ese balón. Carvajal.
pasa largo. Atención. Allí va. A colocar. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Carvajal. Va tomando el balón. Joao Cancelo. Al centro va. De Jong. Otra vez atrás tocando la. Y el árbitro marca el final. Señoras y señores, no hay más tiempo para esta primera parte. Esperando por este segundo tiempo. El partido empatado 1-1. Real Madrid. La orden del juez. El segundo tiempo en marcha, señoras y señores. Allí a dividir. Llegó limpio y cabeció mal. Sí, sí, se despegó muy bien. La pelota le fue a la cabeza. Dividir la pelota. Aquí a dividir. El tiro largo. Le quitaron limpio. Toni Kroos. Abre juego. Valverde. Gundogan. Entregando ese balón. Lewandowski. Que abre juego a la derecha. Joao Cancelo. Balón largo. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Aquí a dividir. Arco. Aquí a dividir. Toni Kroos. Barcelona no ha hecho ningún cambio hasta ahora. Valverde, que abre juego a la derecha. Allí va. Allí a dividir. Joao Cancelo. A dividir la pelota. Pelota larga. Haciendo la pausa. Lo mueve justito, que fue quien lo habilitaba. Va sacando a dividir. La va tocando hacia atrás. Abre la cancha. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Con un caño pasa. Va al centro, va. Sin convicciones, porque nuevamente se logra salir de la marca, ponerse de frente y ya contactar. Y ahí sí, cuando un jugador hace la diferencia, queda en espacio. Real Madrid es vulnerable por ese sector de la cancha, pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. Kroos. Valverde. Toni Kroos.
Balón a la derecha, la va tocando. Abriendo juego por ese lado. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Largo envío. Oportunidad que necesitaban para quedarse con este resultado. La Torre opina. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Aquí quedó expuesta su gran capacidad de recuperación y la confianza que tienen. Balón largo. Abre juego. Al centro va. La pelota los pasa a todos. Aquí a dividir. Señoras y señores, final del partido. Y sí, al final fue muy duro. Les dieron vuelta el partido. Van a tener que mejorar mucho en el futuro. Es un golpe al orgullo. Y eso es lo que más duele al perder estos partidos. No perdieron por falta de actitud. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido. Pero el rival fue superior. Manejó mejor la pelota y aprovechó las situaciones que tuvo. Y bien, amigos, así están las definiciones, así están los protagonistas y allí está el resultado final. Nos vamos y nosotros, Diego, nos encontraremos ya próximamente. Abrazo, Mariano. Abrazo, gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta siempre. Si vuelven a sus escritores, que no pidan de nada a sus escritores, no vayan a la práctica.